Reciba un cordial saludo. Me pasó unos problemas que normalmente la aguja se está quiñando constantemente, ya sea cuando hago el atraque o ya sea en costura normal, se quiña. He verificado que no me choca en el diente, he verificado que no me choca en la planchuela, está todo bien y estaba analizando dónde me choca, en qué momento me choca, entonces podía analizar que este de aquí, que esta pieza de acá es normal que se mueva tanto para izquierda, no, para adentro y para afuera, o para adelante, para atrás, es normal. El problema es que no debe moverse para adentro. Mira, yo muevo, se mueve una línea o dos líneas, exagerando, tanto para adentro. Este tiene que estar sin moverse tanto para adentro, para afuera. En ese caso, ahora le voy a explicar a dónde quiero llegar. Acá internamente lleva como un canal, prácticamente hay tipo, digamos así, tipo un canal de regadillo, vamos a ponerle así para que puedan entender. Y por ese canal es donde gira, este tiene su prácticamente como enganchado. Tiene tipo salido así y en ese canal es donde entra y esto gira normalmente, pero esto no. Esta pieza no gira. Esto queda estable. Esto nada más gira, pero adentro es tipo un gancho, tiene tipo salido así, entonces gira ese contorno, ¿no? Prácticamente esto gira, esto no gira porque se engancha en esta piecita de acá. La voy a ver aquí. En esta piecita de acá se engancha y no lo deja girar con esto. Entonces, tiene una medida, lo voy a poner acá más o menos le he graficado. Como le digo, un canal. Entonces, este de aquí, esta rebarba que está saliendo del otro lado, tiene prácticamente, está al filo de estos dos, de ambas esquinas, están al filo. Entonces, normal gira el otro, pero más esto medio no. Pero ahora, ¿qué pasa? Que con el tiempo se ha gastado, esto de aquí del medio se ha gastado, o ya sea externo, se ha gastado. Entonces esto ya queda suelto. Esto normalmente debe girar, o más bien debe estar al borde del otro, y tanto aquí también al borde de este lado, pero con el tiempo se ha gastado, entonces ya está prácticamente a distanciado de ambas esquinas, entonces la cual hace que de entra sale prácticamente, ya no hay una estabilidad. Ahora, por este agujero que usted ve, por este agujero, entra lo que es como se llama, entra la aguja, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta? Van a agarrar un carretel que no todos tienen y van a ver en estas esquinas como si se hubiera golpeado. Es justamente ahí es donde se quiña las agujas, ahí es donde choca. Mira, esto tiene quiñados por todo lado, por aquí tiene quiñados a ambos lados, porque ahí es donde choca la aguja. Pero ¿cómo choca ahí? Vamos a ver, por eso que le digo, el problema es este de acá. En realidad ya tiene que comprar uno completo, para que no esté así moviéndose. Aquí lo voy a explicar. Y también le voy a dar la solución. Cuando nosotros ponemos el carretel, que es esta de acá, ponemos en ese, dame unos segundos, voy a buscar una aguja, por acá tengo una aguja, ya, mira, como les digo, nosotros ponemos el carretel, que es esta forma, abrimos y lo introducimos, ¿verdad? Y al introducir, mira cómo el carretel tiende a moverse, ¿verdad? Entonces, pero tiene un tope que ya no le va a dejar retroceder a este lado de aquí. Para nada, ¿cierto? Para nada. Pero, ¿cuál es el problema? Como este de aquí se mueve, tanto para adentro, para afuera, se mueve, hay una distancia. Como ahí es donde va el carretel, voy a poner el carretel con la bobina, donde justamente ahí es donde va, prácticamente
al introducir la bobina con el carretel, hacen una sola pieza esto. Y al moverse tanto para afuera, para adentro, se mueve tanto el carretel de abajo también con la bobina. Ahora, vamos a ver otro. Ya, ahí está, mira. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Es a este punto. Cuando esa pieza que le acabo de mostrar sale un milímetro, digamos, o dos milímetros, la aguja baja por este lado de aquí. Por este lado de aquí. Fíjate que este sea el curso que baja. Justamente apegado a esto. Sube, baja la aguja. Pero como esa pieza se mueve, tiende a salir un poco y la aguja justo le da en el carretel, le da. Y ahí lo quiña. No sé si me dejo de entender. Normalmente el carretel, digamos, vamos a exagerar ya, pues, ¿no? La aguja que baja, sube, baja, sube, baja, sube a este nivel. Pero como esa piecita que le acabo de mostrar un rato, sale, entra, sale, entra. Porque en sí el carretel está girando, girando constantemente por la que estás haciendo la costura. Y en ese de ese se mueve y lo justamente mueve y lo saca para afuera esas dos líneas. Y le das justamente al carretel. Ahí es donde se quiña. Acá tengo un carretel que está introducido. Y a la hora de que se va moviendo tanto para adentro para afuera. Y ahí justo le das en la esquina ahí. ¡Plaj! Y ahí es donde se quiña la aguja. Por eso que vas a encontrar así. Este lado de aquí. Este lado aquí que está bien astillado, porque acá está astillado, vas a encontrar en tu carretel, vas a encontrar en cualquier de tu carretel, vas a encontrar estas partes quiñadas, porque justamente, como le vuelvo a decir, como no está estable esta pieza de aquí, como no está estable esta pieza aquí, de entra, sale, a la hora de salir esas dos líneas que se movió, le das en el carretel, porque acá entra, ahí entra la aguja. Y le das al carretel, le das de los del hilo, le das ahí y ahí es donde se quiña. Ya en ese caso, si no quieres comprar, ya si no quieres comprar, mira, y ahorita justo estoy viendo, aparte que, mira, fíjate así, mira. Aparte que el carretel está deformado, mira, deformado. Y a la hora de girar, de repente justo acá está pasando preciso, y a la hora de girar ya lo da al carretel. Por eso es que el carretel también tiene que estar bueno. Me estaba olvidando de eso. No puede estar así todo chueco, porque a veces se cae y ya lo pisan y se deforma, ¿no? Tiene que estar bien. Entonces, ahora, para evitar eso o para no comprar, digamos, pieza completa, porque pieza completa esta debe estar siquiera unos aquí en Lima debe estar siquiera exagerando o minimizando, debe estar sus 100 soles, algo así, pieza completa, o probablemente cueste más. En otro país estamos hablando de cuánto, de $30 a $40 estamos hablando en otros países. Entonces, para evitar eso, vamos a solucionarlo, pero tampoco lo hagan exageradamente, porque le voy a dar una solución. Mira, aquí tenemos el carretel, no, el portabobina, ¿ya? ¿Qué lo he hecho? Todos tenemos, ya sea en casa, ya sea en donde sea, tenemos, permíteme, tenemos el tallero. Lo doblo en dos. Lo doblo en dos y lo hago la circunferencia que me pide y lo introduzco solamente dos unidades, ¿no? O sea, del doble de esto, ¿no? Porque tiene una línea, dos líneas. Esas dos líneas es la cual está saliendo para afuera esta pieza. Así salga para afuera la portabobina, así salga por fuera dos líneas, ya no va a poder llegar al carretel. ¿Por qué? Porque el carretel ya está más introducido dos líneas. Ya está introducido. Esto como queda así, no hay ningún problema porque no va a afectar en nada, porque esto no, la aguja a las justas llega a bajar un poquito más de la
del carretel, llegar a bajar a casito y eso no afecta en nada, no afecta en nada. Y si ya, bueno, si ustedes desean, pueden cortarle un poquito menos todavía, con tal de que me lo bote la bobina dos líneas para adentro. Bueno, esas dos líneas que está saliendo para afuera ya no le va a permitir prácticamente que la bobina salga esos 2 milímetros, porque esos 2 milímetros ya prácticamente lo tenemos hecho con esta, prácticamente con este taller. Si es que no quieres comprar todo esto. Ahora, si quieres comprar normal, cómprale y lo pones uno nuevo y genial, ya no te va a quebrar la aguja. Porque mira, en realidad, ¿cuántas agujas ya voy quiñando en un solo trabajo? Más de 10 agujas que he quiñado. Me sale muy carito. Para evitar eso, ya sabes, lo solucionas poniéndolo así o compras uno nuevo. Espero que le sea de utilidad y no olviden suscribirse al canal y dejarnos su comentario. Gracias y que tengan un buen día.